Hola amigos y amigas, bienvenidos. El día de hoy les voy a traer un video muy bonito acerca de cómo hacer un portatazas. Este portatazas lo hice porque, como saben, estoy cambiada y necesitaba un poco de espacio. Y se me ocurrió hacerlo. Busqué uno, pero no encontré en las tiendas de por aquí. Así que me puse la tarea de hacerlo. Los materiales son un tronco de madera. Dos pedazos de madera, uno de 7x13, otro de 10x17, tres pijas o tripas de pato y pintura a tu elección. Los trozos de madera deben ser los que más o menos tú lo veas, pero tiene que ser uno más pequeño y uno más grandecito. Las medidas son realmente a tu elección. Estas medidas me sacaron porque son los pedazos que yo tenía y los recorté un poco. Pero bueno, lo importante es que sean dos para que dé más peso al tronco. Lo primero que vamos a hacer es que unimos los dos troncos, el de abajo, el largo, con el más pequeño, lo unimos con las pijas. Aquí los hice con taladro, pero los puedes hacer a mano. Y el pedazo más pequeño se une con el tronco, con la pija. Se hace un hueco en medio del pedazo más pequeño, ahí se lo atornilla con la pija en el tronco. Y el más largo se atornilla con el más pequeño. Y listo, ya lo tenemos unido, que así es como queda. Y ahora hay que pintarlo. Yo aquí les voy a dar una foto de cómo me quedó al final, que me quedó bonito. Obviamente que lo hice así porque no tenía más elementos en este momento. Sobre todo por lo de la pandemia y todo eso. Pero me quedó bien y por lo menos en este momento me sirve bastante. Espero les guste esta idea y la puedan usar y poner en práctica. Gracias por verme y nos estamos viendo. Bye.